Bienvenidos a un nuevo Rock al Frente. Estoy muy contenta de estar de vuelta en casa, ¿eh? Esto es lo primero que tengo para contarles. Me llegó hoy a la tarde, es un documento único. Fíjate si se ve la firma adentro. Los fanáticos tienen que entender que ahí dice La Renga. El 30 de noviembre La Renga hace una fecha en el Luna Park, en la cancha de River, perdón. Saben que no es lo mismo, hay una pequeña diferencia de cantidad de gente. Y este EP, se puede llamar así chiquitito, que va dentro del documento único que es de todos nosotros, se va a conseguir solamente para la, es un premio al fanático que va a comprar la entrada. No se va a comprar ni antes, ni después, ni en ningún lugar que no sea en el momento de comprar la entrada. No importa la entrada que compres, con 7 pesos más tenés por fin tu documento único para que si te paro la policía decís, loco, documento acá, ¿qué te van a contestar? El Rock al Frente de hoy se viene sabrosón, al son de las caderas de Colombia. Hay una especial, el lado B de Rata Blanca. Los estuve siguiendo por Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Van a ver durante todo el Rock al Frente algunas internas de Rata Blanca en Colombia. Bueno. Fanáticos de Rata Blanca, ténganse porque los tenemos aquí. Aguante, ese dime, ¿qué quiere que diga? No murió. Estamos luchando por el metal. No se rinda. Toca Leander, dos días después que nosotros en Medellín íbamos primero en venta. Perdón. Alejandro. Ok, está. Después, ¿volviendo a casa vamos a hacer? No. Sí. Volviendo a casa. Y vamos a hacer el tema nuevo. ¿Tenés listas? ¿Me espera para buscar la lista? Y vamos. Si te acuerdas, me esperamos. Claro, si no me espera, me vas a quedar. Y vos también. Gracias.
también te tengo que dar el dedo. ¿Querés la mesa? Ahí está. Ahí hay una, mira. Tenés ron. Ron, el otro día le digo a la cosita ron. Club Colombia, buena cerveza. Uy, ¿qué? Bueno, yo tengo, veo Club Colombia por Colombia y por el club, por la cerveza. ¿Qué carajo hacemos? Estoy aburrido. Me aburro como un burro. A la mierda, ¿dónde me sacan de este canal ustedes? Y lo tenemos ahí. ¡Ey! Mirá, después lo podemos. ¡Ay, mirá qué bonito! ¡Oh! Llegamos a Bogotá y tuvimos como 3 días libres. Y el primer show, como contaba hace un ratito, fue en Bucaramanga. El último día que estábamos en Bogotá, yo le decía, dale, Walter, llévame, paseo, llévame, paseo, llévame, paseo. Me agarró de la mano para un taxi y me llevó de paseo. Así que al tío Walter le agradezco este paseo. Subimos por un telesférico a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar y fuimos a la capilla de Montserrat. El tío Walter me llevó de paseo. Y nos quedó ese recuerdo, sacamos 2 fotos, una para él y una para mí, yo me la llevo en el alma, no saben qué paseo, no saben lo que es hacer eso en telesférico. Y me acaban de confirmar que Rata Blanca está prácticamente sold out para esa fecha del 2 y se agrega una nueva fecha. Este viernes, a partir de este viernes, salen a la venta la nueva fecha y es el 22. ¿Por qué el 22? Porque tienen una extensa gira. Ellos vienen de Estados Unidos, presentan el Camino del Fuego acá, pero después siguen una gira latinoamericana y parece que en diciembre España, pero el 22 hacen una segunda fecha. Voy a ir el 2 y voy a ir el 22. Hablando de Rata Blanca, volviendo acá. Oh, oh, igual que un perro.
Lo que no sabía la esposa de Mundi en ese momento es que los chicos hacen una nueva fecha que es este viernes. Le quiero mandar un beso grande a Mundi y a su esposa. Ella era surfista y chiquita, ¿eh? Así que es de las mías. Bueno, amigos. Ah, Rata Blanca, me gusta. Nos encontramos el martes que viene en un nuevo Rock al Frente. Recuerden que hay un montón de fechas para este fin de semana. Pásenla lindo. Es un programa este que lo disfruté como hacía tiempo que no disfrutaba, ¿eh? Bersuit, Árbol, Rata Blanca, Ataque. Así en mi lista de cabecera. La pasé buenazo. Ojalá ustedes también. Chau. Hasta el martes que viene.